Bueno, pero esta tarde hemos he venido a vamos a echarle agua a los conejos y a echarle alfalfa, a echarle comida a los majanos. Ya me he traído, pero esto, bueno, ya sabéis lo que es, esto es chatarra, estos palos no valen porque se han roto, ahí, palos de las cobas. En vez de tirarlos por ahí, todos estos camperos no pensarse que es que yo me voy andando buscando chatarra, pero sí cosas que voy viendo así cuando vamos a las fincas, cosas tiradas, hierro, en vez de dejarlo por ahí que esté contaminando y que esté eso, pues me lo voy trayendo y lo voy echando aquí. Hace poco cargué, pues me parece que fue casi un camión, bueno, un camionillo de eso. Y ahí ya, pues ahora, ese tubo estaba ya en medio tirado, le eché un amarrado, me lo traje para acá. Cosas pues así que van tirando, pues en vez de dejarlo por ahí tirado, me lo voy trayendo, lo voy poniendo aquí. Y cuando tengo, como tengo ya bastante, pues camperos para comida para los animales. Y ya está. Vamos a echarle agua a los bebederos y a echarle alfalfa a los majanos. A ver si pronto se nos llenaran. Camperos, se están metiendo muchos conejos, se están metiendo aquí y no se quedan porque no tienen escondite. Pero bueno, ya se lo haremos, camperos, poco a poco. Es que me hace pena, esta parte sí está terminada porque está emparejada, pero la parte allá pilla así en cuesta. Tienen que venir a echar tierra. Lo que pasa es que ahora no, nadie está trayendo tierra. Tengo algunos amigos que se dedican al movimiento de tierra. Y cuando sale tierra que es tierra buena, pues me dan para ir emparejando. Y esta parte sí la tenemos terminada, pero la parte de allá. Entonces, si hacemos el majano y no tenemos el piso bien, me se queda el majano en hondo. Y luego cuando llueve todo el agua me se va a meter a los majanos. Y eso, campero, no vale. Así es que, bueno, poco a poco. Dios tampoco hizo el mundo en un día. Cuando lo tengamos terminado, pues seguimos haciendo majanos, ya está. Bueno, espera, vamos a cargar el agua, ya la carga, me falta que cargar la parte. Mira, campera. Con esto me traje el chisme y se arrastraron con esta cosita.
cómo ha cambiado la farfa. Ya, compadre, esto me lo encontré. Esto también me lo encontré tirado. Y me hizo pena. Estaba doblado y estaba tirado. Me hizo pena y me lo traje. Ya, si lo pongo bien derecho, lo pongo por ahí. Esta es la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Uno de todos estos que estaba ahí cenando. Sabía que lo iba a traicionar y lo dijo en la cena y se miraba uno a otro y decía no, yo no, pero hubo uno que lo traicionó. Entonces la cena de los 12 apóstoles y él lo invitó a cenar a todos y dijo, uno que está sentado aquí en esta mesa dice me va a traicionar y así fue. Por ahí para que veáis
puede estar el mapa. Vamos para el siguiente. Pero lo que yo digo, mira, aquí mira lo que hay. Pues en vez de dejarlo por ahí tirado, me lo llevo y para cerrarlo. Pero se le hace para que con el viento que no se vuelva. Ahí está. Ahora ya veréis, campeones, como todos los sierreros que vamos viendo por ahí, ya van a empezar a ver si las fuego llega por aquí por encima de las piedras, porque ya los animales tienen que venirse para acá si quieren comer. Y ya estando aquí en el majano, ellos ya empiezan a tutusear y a eso y a meterse debajo. Ya hay alguna entrada hasta más, pero es que ahí no puedo seguir haciendo hasta que no lo tengan. Esto ahí está ya emparejado y eso está emparejado, pero eso está así para acá. Entonces, si hago el bujer, hago un majano, y cuando echen la tierra me se queda el majano abajo, pues no nos vale nada, se llena de agua.
vamos para allá y ya tiramos un full de pues. Mira el campero ya por aquí, por donde lo llevamos ya. Fuimos de cámara. Foca ahí. Todo ese frente. Ahí, desde allá que estaba, desde allá pega la valla aquella que se vieron los primeros sierreros. Mira el campero ya por donde viene. Vienen cada vez, mira ahí. Ahí andan, está cagando. Ahí. Aquí más. Allá campero, ¿cómo está, tío? Descarbado de ellos. Poco a poco trayéndome la comida más para acá, y ya os digo, porque esto me hace falta echarle tierra para emparejarlo, tierra que sea tierra buena, no, poco a poco, campero, todo el mundo entero no está en mis manos, y para todo hace falta mucho dinero, y la cosa está tiesa. Mira, campero. Mira. Cada vez ya más cerca de los majanos. Cada vez más cerca de los majanos. Vamos a echarle agua allá que bebe de ir allí y ya vamos a echar el estiércol allá abajo. Ya lo tenemos cerca. Mirad. Ahí. Mira este. Aquí ya está el escalador. Aquí también. Mirad, campero, ya pa. Mira que poquillo. Ahí. Pinta bueno, mira ahí. Ahí enfrente hay uno, tiene otro. Esto también para sentar. Pero es más bien que haces que lo que vale, pero no me voy a tirar eso.
Si aquí tuvieran los animales, escondidos, ahora cuando empiece la gente a escardar oliveras mientras que a ver si me busco tierra, pero no me busco tierra, voy a hacerle montones de ramas. Importante que tengan refugio, da igual que sea de ramas. Hombre, a mí me gustaría hacerlo de piedra, majano de piedra, pero es una tontería ahora mismo ponerse aquí a hacer majano. Allá da la punta de arriba, sí, pues allí no hay que tocar. Pero aquí en todo esto sí hay que echar, hay que emparejar con tierra buena. Entonces voy a echarle montones de ramas de ramas de olivera, de lo que sea, para que los animales tengan refugio, camperos, pero ya se ve una pista, los animales, camperos, poniéndole comida y agua, es que eso es imprescindible, y que tengan refugio. Vamos, todo lo que vamos barriendo de los palomares, de las hojas, incluso por lo que echan de aquí, camperos, parece una tontería, pero eso es abono. Aunque ahora mismo aquí no hay ganas, pero camperos, ya sale hierba, sale. Ya cuando se pueda, poco a poco, pues irán plantando árboles y se irán arreglando. A lo mejor yo no lo voy a ver, pero... Y si lo veo, mi gente, siempre, para arriba. Vamos a descargar ahí en el hondo ese. Que está encima de eso, vamos a descargar la vasija. Vamos. No corte hasta el final. Camperos, todo esto todo el panizo ese que lleva esto, los conejos van a venir a comérselo aquí, seguro que vienen a comerse todo ese panizo, los conejos, los pájaros, las palomas. Mira por donde un tocado,
todo esto, campero, la hace bien a la tierra. Aunque ahora mismo aquí no hay nada plantado, pero bueno, pero cuando haya agua, que echen tierra encima y luego se muera, todo esto viene súper bien. Gente, vamos para casa que me están esperando la Noa, que vamos a lavar los mastines. Tal vez tenemos que lavar los mastines. Gente, siempre, siempre, para arriba. Caramba.